El águila calva es el segundo pájaro más grande en tamaño de toda América del Norte, solamente superada por el cóndor de California. Se la denomina también águila americana porque fue elegida como símbolo para representar a este país, ecología emplumada de color enteramente marrón. No presentan las características marcas blancas hasta aproximadamente los 5 años de edad. El águila calva posee un cuerpo corpulento y grandes alas, gracias a las cuales puede llegar a desarrollar velocidades aproximadas de 50 a 70 km por hora. Esta ave puede medir hasta 2 metros y medio de envergadura y pesar alrededor de 7 kilos. Esta especie de águila es muy fuerte y puede cargar el equivalente a la mitad de su peso. Se le encuentra en América del Norte en las regiones que abarcan los países de Alaska, Canadá, Estados Unidos y el norte del territorio mexicano. También existen algunos grupos pequeños de águilas que han sido vistos en Irlanda. Estos animales viven cerca de montañas y de bosques, aunque siempre buscan zonas con ríos o con lagos para poder sobrevivir. Van variando de lugar según los alimentos que hay en cada zona y siempre les gusta poder anidar en árboles altos. Las águilas calvas son animales carnívoros que pueden alimentarse de muchos seres vivos diferentes. Sobre todo suelen comer muchos peces que varían desde el salmón a las truchas, pasando por los bacalaos y las caballas. También consume aves y mamíferos pequeños como garzas, gansos, ardillas y ratones. Y en el invierno cambia su alimento usual por carroña de animales más grandes. Asimismo, esta especie de águila forma parte de la categoría cleptoparásito, porque roba alimentos de otro animal o un águila más joven que ya haya cazado. Las águilas calvas son sexualmente maduras a los 4 o 5 años de edad. Estos son animales monógamos por naturaleza. Generalmente, el macho y la hembra construyen juntos un nido. La hembra pone entre 1 a 3 huevos que se incuban durante unos 35 días aproximadamente. Después de la eclosión, la cría permanece con sus padres entre 8 y 18 semanas. Estas son algunas curiosidades acerca del águila calva. Existen alrededor de 60 especies diferentes de águilas en el mundo. La mayoría de ellas viven en África, Europa, otras en Asia, Australia y América. Las águilas más grandes del mundo tienen una envergadura de 2 metros y medio y algunas de ellas llegan a matar hasta ciervos, cabras y monos. Las águilas tienen una visión espléndida. Sus ojos tienen 1 millón de células sensibles a la luz por milímetro cuadrado de retina, 5 veces más que los humanos. El águila real es el águila más rápida y el segundo pájaro más rápido del mundo. Las águilas tienen hasta 7000 plumas que representan alrededor del 5% de su masa corporal. El 68% de las muertes del águila calva todavía son causadas por el ser humano directa o indirectamente. En el pasado, el águila calva estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos, producto de la caza indiscriminada y el uso de pesticidas como el DDT. Esta se deposita en los peces, principal fuente de alimento de estas águilas. El DDT debilita los cascarones de sus huevos y limitan gravemente la capacidad para reproducirse. Tras la prohibición del uso del DDT en 1972, sumado a los programas de reintroducción de la especie, el número de las águilas ha aumentado de forma considerable, saliendo de este modo de la lista de animales en peligro de extinción.